Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Vueltas por la pantalla de Somos Salta y con toda la información del equipo periodístico de informatesalta.com.ar para seguir analizando todo lo que tiene que ver con el panorama electoral, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es intensísima la actividad de los diferentes candidatos, las redes sociales son un fiel reflejo de ello. Los candidatos por el norte de la provincia, algunos reforzando lo que tiene que ver con la actividad en la ciudad capital, candidatos a intendentes, candidatos a diputados, candidatos a concejales, todos tratando de acercarse, a dialogar con los vecinos, a llevar sus propuestas en los medios de comunicación. Empieza la campaña audiovisual también, así que es ya casi estamos metidos muy de lleno en la campaña porque quedan simplemente 2 semanas para que los salteños vayamos a las urnas y debamos elegir los candidatos que van a ir a las elecciones generales para elegir gobernadores, gobernador, senadores, diputados, concejales e intendentes en los 60 municipios. Pero empezamos el programa del día de hoy teniendo un informe porque somos el único medio, Informate Salta es el único medio que estuvo en la provincia de Jujuy acompañando la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la inauguración del aeropuerto. Tal como lo comentaba Federico, en esta semana el norte recibió la visita de Mauricio Macri, en este caso la provincia de Jujuy. Lo que pasó fue que inauguraron el aeropuerto internacional Horacio Guzmán junto con autoridades nacionales y el presidente de la Nación. Fue un evento muy importante justamente para Jujuy porque fue una de las obras que se habían prometido en campaña y además debido a la gran inversión que se realizó, ¿no? Sí, creo que Jujuy le carga las pilas a Macri porque no solo estuvo en esta actividad del aeropuerto, sino estuvo recorriendo Volcán, el pueblo que había sido arrasado por una luz, estuvo recorriendo obras de agua potable, o sea, hizo una serie de actividades y se ve que le gusta ir a Jujuy porque cada vez que está como bajón, carga las pilas, ¿no? Así es, todos lo recibieron al iniciar el discurso con un sí se puede, que es el lema de estos 30 días de campaña de cara al 27 de octubre. Bien. Así que este fue el resumen de lo que sucedió en Jujuy esta semana. Estas obras no son la única solución, pero sí son importantes. Y ya era hora de encarar esta renovación. Este viejo edificio hoy parece, ¿no?, que justamente es otro siglo. Y más allá de todo lo que significa efectivamente, necesitaba esa renovación porque no aguantaba más. Porque esta Jujuy se abrió la Argentina y se abrió el mundo. Y ahora sí tenemos un edificio, como decía Gerardo, que nos va a alcanzar para 10 años o más. Yo espero que menos, porque espero que realmente la locura por Jujuy no pare de crecer y la cantidad de visitantes, que ya se multiplicó por 5, se vuelva a multiplicar por otros 5 en mucho menos tiempo. Le pedí que hagamos el aeropuerto y cumplió el presidente. Estamos, como habrán visto, un aeropuerto de última generación. Empieza a funcionar ya mañana esta parte. Son los 2 primeros módulos. Acá está la parte, estamos en la parte internacional. Cabotaje es la otra parte. Para que empecemos a demoler el viejo aeropuerto de Horacio Guzmán. Este se llama Horacio Guzmán también, pero digo Horacio, el gobernador que lo construyó. Así que vamos a dejar todavía la torre de control hasta que termine la otra, pero ya es empezar con la demolición. Yo creo que en 2 meses y medio, el fin de noviembre creo, estaría ya inaugurado ya totalmente el 100%. Este aeropuerto nuevo tiene 12.000 metros cuadrados cubiertos, el que vamos a demoler 3.900 metros cuadrados cubiertos, es decir, triplica en cuanto a superficie construida, pero multiplica por 10 la capacidad de pasajeros, porque la capacidad de pasajeros que tiene el aeropuerto viejo es 300.000, esto es 3 millones. Bueno, en este caso son cerca de 1.400 millones de pesos. Esta obra comenzó en el año 2016, está terminando hoy, todavía falta el área internacional y la inauguración también de la playa de estacionamiento, del ingreso y de la torre de control. Pero bueno, ya a partir de mañana vamos a estar disfrutando de estas instalaciones, recibiendo esta nueva aerolínea y las otras tantas que ya han apostado a la provincia de Jujuy, como son también Aerolíneas Argentinas, que ha aumentado su frecuencia, como Flybondi y como Andes. Norullan también ahora es una nueva línea aérea que se suma. Todavía quedan algunas para seguir sumando, pero bueno, están todos invitados a apostar y a disfrutar de este aeropuerto que va a ser increíble.
Y seguimos aquí en el programa Sin Vueltas y nosotros salimos a la calle porque el 6 de octubre los salteños van a elegir a sus precandidatos a gobernador. Después de 12 años de que Juan Manuel Urtubey estuvo al mando de la provincia, hoy los salteños nos cuentan qué es lo que quieren del próximo gobernador de Salta. Vamos al informe. Teniendo en cuenta que Urtubey se va, ¿qué le pide usted al próximo gobernador de Salta? En todo lo que no nos dio Urtubey, lo mejor para Salta. Están faltando muchísimas cosas. Que se atribuyó muchas cosas que ha hecho, pero los salteños no estamos contentos con respecto a lo que es la parte de vivienda, cuidado de la ciudad está muy sucia. Creo que necesitamos educar a la gente también y la salud está muy descuidada. ¿Qué es lo que le pedís vos al próximo gobernador de Salta? Honestidad sobre todo. Bueno, erradicar por ahí lo que es, para imposible erradicar la pobreza, pero sí más trabajo quizás para la gente. Yo por lo general le pido que las leyes cambien. Cambien porque la verdad que el chorro, el ladrón o lo que nos pase son por culpa de las leyes, digamos. Yo quiero que cambien las leyes, que sean más exigentes a través de la, o sea, a base de lo que, no sé cómo explicarme. O sea, que cambien las leyes, esa es una. Otra que quisiera que especifiquen bien cómo van a hacer a la hora de hacer más trabajo para la gente. Señor, que para todos nosotros los salteños más que nada, mejor, ¿no? Que la gente consiga trabajo. Nosotros tenemos más que nada que la ciudad conserve siempre limpia. Por el país y esta pobreza que estamos pasando todo el mundo, ¿no? Tiene que mejorar. ¿Usted tiene esperanza de que mejore la situación en Salta? Y sí, depende del gobernante, ¿no? Tiene que mejorar. Muchísimas gracias. Bueno, tal cual lo anunciábamos en un comienzo, vamos a dialogar con Pablo López, quien está llegando a esta etapa electoral en un doble rol. Por un lado, ya candidato a diputado nacional y por el otro lado, precandidato a gobernador. ¿Cómo estás, Pablo? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, contanos cómo enfrentás un poco este cierre de un año 2019 bastante complejo, con dos candidaturas, por un lado participando en la contienda electoral nacional y por otro lado también en lo que tiene que ver con el escenario local. Bueno, sí, son desafíos muy grandes, no para mí, ¿no?, sino para, creemos, el conjunto de los trabajadores, porque por un lado estamos asistiendo a una nueva bancarrota del país, han llevado al país nuevamente un default. El gobierno de Macri no lo ha hecho solo, ha contado con la complicidad de los gobernadores, del PJ que le dio los votos en el Congreso. Hoy Fernández está anunciando, y ya es claro que va a ser el próximo presidente, o todo indica que va a ser así, está anunciando que va a continuar con las políticas del FMI, que va a ir a una reforma laboral, quizás bajo otras formas, digamos, pero va a ir a una reforma laboral. Está anunciando un pacto social para que la gente se quede en la casa, se aguante que no haya paritarias durante varios meses, con salarios que ya han sido golpeados por una devaluación, que el propio Fernández ha dicho que es razonable, ¿no es cierto?, que el dólar esté a 60 pesos. Entonces, bueno, enfrentamos una situación de crecimiento de la pobreza, la desocupación, y que en el caso de Salta también golpea fuertemente. Es decir, los datos que se han conocido recientemente de que en Salta uno de cada dos trabajadores tiene trabajo en negro, que Salta es la tercera provincia del país en el índice de desocupación, está mostrando también el fracaso del gobierno de Urtubey en sus 12 años, ¿no es cierto?, y en general de todo el régimen oligárquico que ha gobernado la provincia en los últimos 25 años. Sí, veíamos un parte de comunicado de prensa de tu sector político muy crítico esto, ¿no? 12,7 da para lo que es Salta, ubicándose entre las 3 o 4 más perjudicadas, ¿no?, por el desempleo. Así es uno de los problemas claves, digamos, que hay en la provincia. Entonces también tenemos el desafío enorme, ¿no es cierto?, de enfrentar a este régimen oligárquico que también quiere seguir bajo distintas facetas, sea la de Leavi, sea la de Sanz, sea la de Olmedo,
¿no es cierto?, que van a representar los mismos intereses económicos que, para los cuales se ha venido gobernando a costa de que el pueblo, digamos, está sufriendo la desocupación, la pobreza, la falta de salud, de educación. Así que, bueno, tenemos ese gran desafío y en el caso de las elecciones provinciales, también por primera vez en un hecho inédito, digamos, en el país, el Frente de Izquierda va a internas. Lamentablemente no han escuchado nuestro llamado a que haya una lista unitaria. ¿Es primera vez en todo el país que sucede esta situación? No, bueno, fuimos a una interna presidencial en el 2015, en esta elección, digamos, en este periodo del 2019, es el único lugar donde vamos a internas. Así que, bueno, también estamos, digamos, disputando una en este triple, caso. Triple interna, claro, o sea, hay como tres. De tres listas. Pero bueno, acá se va a definir quiénes vamos a encabezar la lista del Frente de Izquierda, que va a ser una única lista de cara a las elecciones del 10 de noviembre para enfrentar estos enormes desafíos que tenemos. Y en ese sentido, nosotros estamos en la lista Unidad, que es la lista donde están integradas por el Partido Obrero y el PTS, la única lista, digamos, que tiene dos partidos. Así que bueno, tenemos también ese desafío de poder ser los que encabecemos la lista del Frente de Izquierda. Bien, para cerrar un poquito en lo nacional, vos decís que está más o menos resuelto entonces de la elección. Para vos, digamos, no va a haber segunda vuelta, no puede haber ninguna sorpresa. Bueno, es muy difícil, ¿no?, con la tendencia que se ha visto en las PASO. Después todo puede pasar, hemos visto, digamos, ya de elecciones que... pero todo indica que va a ser muy difícil. Por eso también creemos que... los trabajadores, ¿no es cierto?, la población, llamarlos a que voten, ¿no es cierto?, al Frente de Izquierda, a la fórmula del Caño, Romina del Pla, y nos voten en los cargos legislativos en los cuales nos presentamos, como un modo de reforzar todas las luchas por el salario, por el trabajo, por las jubilaciones, es decir, en defensa propia frente a dos candidatos, digamos, que claramente van a dar continuidad a políticas de ajuste. Y vengamos entonces ahora al plano local, donde, bueno, también hay como candidaturas que se van imponiendo, por lo menos algunas encuestas marcan como más fuertes. ¿Cómo te ves vos en el escenario local? Primero tenés una PASO, donde competís con otros dos candidatos, pero después también tenés candidatos fuertes, digamos, que están más instalados a nivel gobernador, ¿no? Bueno, lógico, eso nos plantea un mayor esfuerzo. Estamos haciendo una campaña muy ardua, recorriendo la provincia, yendo a los barrios casa por casa, abrir debates, porque no solo se trata en esta etapa de conquistar la voluntad electoral de la gente, sino que también estamos llamando a que la gente se organice, se movilice para evitar que nos impongan nuevamente que los trabajadores paguemos la crisis. El 24 va a haber una jornada nacional de lucha muy importante que se ha discutido entre los movimientos de desocupados y el sindicalismo combativo que está enfrentando a la burocracia que llama a la gente a quedarse en la casa. Entonces tenemos una gran tarea, por un lado, conquistar la voluntad electoral de la población para que seamos los que encabecemos la lista del Frente de Izquierda y que quedemos también en las PASO en una posición para poder pelear el 10 de noviembre, ¿no es cierto?, la elección. Y por otro lado, que la gente no solamente nos vote, sino que se organice junto con nosotros para construir una alternativa política de los trabajadores. Bueno, para ir terminando, Pablo, contanos quiénes son los que componen tu lista. Hablábamos un poquito antes sobre la pantalla electrónica. Va a estar complicado porque en diputados y en concejales realmente elegir por logo va a estar difícil. Así que contanos un poco cómo está conformado toda tu lista, claro, para la elección provincial. Bueno, yo estoy en la candidatura a gobernador junto a Gabriela Serrano, nuestra candidata a vicegobernadora. La ex senadora provincial. Claro, Claudio del Pla, nuestro candidato a intendente. Jorgelina Franco, nuestra candidata a concejal aquí en la capital. Ella encabezó la denuncia que hicimos contra Agrotécnica Fueguina, sí, por la contaminación del vertedero. Y Cristina Fofani, la candidata a diputada provincial en el departamento capital. Bueno, por lo menos capaz que expectativa en cuanto a lo legislativo puede tener el partido. Bueno, vamos a ir lógicamente también a disputar eso, pero queremos que haya una gran elección en todas las categorías. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos y nosotros nos vamos a la tanda de nuestro programa. Logramos una paz social. Esa paz que nos permite hacer grandes cosas, que enriquece nuestro conocimiento y nos muestra al mundo, que nos hace llegar cada vez más lejos,
esa paz que nos da la identidad. No permitamos que nuestra provincia vuelva al pasado. El resultado de ese esfuerzo está a la vista. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Cuando tengo alguna duda, recurro a mi infancia, a ese chico que fui, sensible, extrovertido, con muchos amigos, a ese niño que se crió y creció en una familia salteña. Una familia con valores, la que me enseñó con el ejemplo lo importante de ser solidario. Nunca me fui de mi provincia. La familia y los afectos que construí están en Salta. ¿Cómo me voy a ir? Y sobre todo, porque el niño que fui sigue acá, con su lealtad, listo para ayudarme con su sensibilidad a ordenar las ideas, para resolver los problemas de todos los salteños, usando la cabeza, pero sobre todo, usando el corazón. Por todo esto quiero ser el gobernador de mi provincia, por el futuro de cada uno y de todos los salteños. Gustavo Sáenz, gobernador. Salta tiene futuro. Cerveza Salta es una cerveza y, porque es la que está en todos lados y es la que nos gusta a todos. Y es la que hace que un partido de fútbol 5 tenga una larga de 2 o 3 horas. La que se toma en la esquina y a mitad de cuadra también. Y no falla, haga frío, calor, llueva o truene. Es la que está en una guitarreada con 5 amigos y en un recital con 30.000 personas. Es la de siempre. La que te acompañó a todos lados y la que va a estar ahí donde haya un salteño que diga... ¡Una Salta! ¡Una Salta! ¡Una Salta! ¡Una Salta! Cerveza Salta es así. Tiene todo lo que nos gusta de una cerveza y más. El próximo domingo 6 de octubre los salteños iremos a las urnas, pero a diferencia de lo que fueron las nacionales, la modalidad en esta ocasión será a través del sistema de boleta electrónica, un sistema que en Salta se implementó desde 2013 en el 100% de las mesas. Pero bueno, ante la sobreabundancia de candidatos es preciso echar un poco de luz acerca de cómo se van a presentar en la pantalla. Primero, que va a haber 2 modalidades para votar, por lista completa o por categoría. En el caso de lista completa, una vez que ustedes hagan clic en la pantalla, hagamos de cuenta que esta es la pantalla, ponemos lista completa y lo que le va a aparecer es, en primer lugar, la categoría de gobernador. Allí se van a desplegar 8 candidatos que son los que van a participar en las próximas elecciones. Acá los vemos, los 8 candidatos. Una vez que realicen este paso, ustedes van a elegir, vamos a hacer el azar. Por ejemplo, vamos a quedarnos acá con Leavi. Acá se va a desplegar una nueva pantalla donde van a aparecer el logo de los partidos. Esto es importante a tener en cuenta, van a aparecer los logos de los partidos en el caso de lista completa. Vamos a tener el diputado, el intendente y el concejal en una sola lista. Nosotros elegimos y se va a completar automáticamente. Esta es la manera por ahí más fácil. Luego hay otra manera, que es el voto por categoría. Aquí vamos a hacer para que la gente del otro lado que está acostumbrada al voto papel es como llevar la tijera al cuarto oscuro, algo así. Vamos a elegir, tenemos las mismas categorías y el mismo orden. Esto también es importante. Gobernador, senador si hubiere, en el caso de capital sabemos que no. Diputados, intendentes y concejales. Vamos a elegir por categoría. Elegimos, de nuevo tenemos los 8 candidatos, elegimos uno y ahora vamos a seguir desplegando. Caso de diputados, muy importante tener en cuenta porque algunos estarán buscando las caritas de los candidatos, por ahí los más conocidos. Pues no, va a aparecer el logo del partido, por eso es importante reconocer al candidato y el logo del partido también para poder tener en cuenta porque algunos partidos tienen varios candidatos. Una vez que elegimos la categoría de diputados, pasamos a la categoría intendente, por ahí algunos candidatos preferían estar más cerca de la categoría gobernador y no tan alejados.
vamos a reconocer en esto, tenemos el logo y la cara. Importante acá porque es mucho más fácil, no solamente con el logo. Y bueno, vamos a elegir algún candidato y seguimos avanzando. Y llegamos finalmente a la categoría de concejal, donde también, como ya se ha dicho en muchas oportunidades, hay más de 4.000 candidatos. Obviamente no entra esa cantidad en las pantallas, así que también vamos a encontrar el logo. Y cada partido también lleva muchas listas que acompañan, así que acá se van a tomar su tiempo para pensar bien, para elegir bien. Y luego, realizado este paso, ya van a tener impresa toda la boleta. La pueden verificar en la máquina, como ya estamos acostumbrados. Luego se dirigen a la urna y allí la depositan y ya, todo listo para esperar los resultados. El domingo, como siempre, lo van a tener en Informate Salta. Vamos a estar desde el inicio de la votación hasta que se conozcan los primeros resultados para que ustedes no se pierdan ningún detalle. Luego de hablar de las elecciones provinciales y justamente cómo se va a organizar la pantalla del voto electrónico para el próximo 6 de octubre, volvemos al terreno nacional, en donde también durante esta semana, lo que fue la procesión del domingo, participó el presidente Mauricio Macri, en donde recibió un mensaje muy fuerte de parte del arzobispo de Salta, Mario Carniello, que en realidad repercutió en toda la semana, justamente en los medios nacionales, quienes criticaron al arzobispo por la forma en que se había dirigido al presidente. No solamente hablaron los medios nacionales, después también salió parte del clero de la Iglesia de Salta a hablar de que no estaban de acuerdo con la visita del presidente en el marco de esta fiesta religiosa. Incluso el vicario general Dante Bernacchi, quien también había hablado con nosotros días previos en el marco del milagro, tuvo que salir a pedir disculpas por la mala interpretación que se había realizado de sus dichos sobre que Macri, como no le había resultado la Pachamama, ahora se venía al milagro. Idas y vueltas en esta visita presidencial, quizás un poco improvisada en Salta, dio mucho que hablar esta semana. No solamente también hablaron la gente de la Iglesia, sino el propio gobernador Urtubey, quien también hizo su propio análisis, y Gerardo Morales, en nuestra visita a Jujuy, también dio su opinión. Este es el informe, el resumen de lo que pasó entre Macri y Carniello. Y decirle lo siguiente. Usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Ha venido a encontrarse con el Señor. Y Dios es un Dios que no hace las cosas mágicamente, sino que transforma el corazón y provoca la libertad. Cuando empezó usted y dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobrezas. Desde hace unos años se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos. Es gente humilde, trabaja en la puna, han venido caminando a 15 grados bajo cero y ellos trabajan en esa situación. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todo lo que se juega en el mundo de la política, los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Pero en el caso de ellos, ellos vienen juntos, el dueño de la mina, el gerente y el último de los mineros. Vos lo viste y lo viviste. Y provocan una nueva sociedad en Salta. No es posible venir juntos caminando por la historia. ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse de la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Nos lo enseñan los pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. ¡Son argentinos! El arzobispo de Salta ayer le habló delante del presidente, de los pobres, y le se refirió directamente de Salta, al presidente. Carece de la diplomacia vaticana. Un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Fue grave, no fue... Yo también creo que fue muy grave, pero dijo en la cara. Y además le dijo, llévate el rostro, Mauricio, porque ni siquiera fue
la clase dirigente. Una genérica a la clase dirigente. No dijo, Mauricio, llévate el rostro de los pobres. No, fíjate. Sacudió al presidente Macri con un reproche sobre la pobreza. Casi como si estuviera en campaña electoral, la máxima autoridad del clero provincial lo desafió. Le dijo, Mauricio, llévate el rostro de los pobres, mientras levantaba la voz, como en un acto proselitista. Otro sacerdote de la misma diócesis, días antes, había reclamado que se declarara persona no grata al jefe de Estado. Insisto, que me parece que la preocupación por los pobres siempre es bienvenida. Pero la forma en que el obispo le hizo una zancadilla al presidente fue muy chocante. Aquellos que tenemos responsabilidad pública nos plantean, como en este caso con el señor Carniello, la necesidad de trabajar por los pobres. Es algo que en definitiva tiene que ver con la naturaleza de nuestra función. Entonces, yo vi toda la repercusión nacional que se generó sobre el tema planteado como una especie de ofensa personal al presidente. Me parece que hay que bajar un poco la susceptibilidad y nosotros, porque también me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a todos, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca y asumir los déficits que tiene la sociedad argentina, porque si no, ¿qué vamos a decir, que está todo bien? No, está todo bastante mal en el país. Compartíamos entonces este mini resumen de lo que sucedió entre el presidente y el arzobispo de Salta y llegamos al final del programa. Sí, estamos llegando al final, un programa muy completo con toda la actividad porque Macri estuvo en Salta, estuvo en Jujuy. Arranca la campaña de manera intensa, ¿no? Con los candidatos a nivel nacional, sobre todo. Macri anunció que va a hacer 30 caravanas en distintos lugares. Tuvimos uno de los precandidatos a gobernador de la provincia, en este caso a Pablo López. Pudimos ver esta cuestión que se armó entre la iglesia y Macri. Y Macri, sobre todo auspiciada por los medios nacionales, que fueron los que hicieron su propia interpretación de lo que dijeron. En Salta pasó un poco más, no pasó nada, digamos, pero a nivel nacional es como que quisieron hacer, digamos, mayor efervescencia con esta disputa, digamos, entre Bernacchi y sus palabras. Pero bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver muchísimo de la campaña. ¿Por qué? Porque ya arranca lo que tiene que ver con la campaña en los medios, con los spots audiovisuales, con la campaña ya publicitaria a nivel local, pero también de los candidatos nacionales. Así que vamos a estar compartiendo, digamos, publicidad de candidatos locales y candidatos nacionales. Lo importante es que la gente entienda que el 6 de octubre va a ser la primera elección del próximo mes, que son en menos de 15 días, que es la elección provincial, que es gobernador, intendente y puestos legislativos. Y luego el 27 de octubre será la nacional general, en donde ya se decidirán legisladores nacionales y presidente. Bueno, como es complicado entender, digamos, esto, toda la información va a estar en informatesalta.com.ar, donde también vamos a estar haciendo mucho hincapié sobre cómo va a ser el comportamiento de las diferentes pantallas del voto electrónico. Hoy presentamos un primer informe, pero vamos a seguir de alguna manera haciendo escuela para que la gente sepa qué pasa si vota por lista completa, qué pasa si vota por categorías, qué es lo que se va a encontrar, los logos de los partidos, los candidatos. En lo legislativo va a estar bastante complicado, así que le recomendamos que siga toda la información en Informate Salta, porque vamos a ir paso a paso, llevándole toda la información para que cuando vaya al cuarto oscuro, que ya no es tan oscuro, sepa a cómo tiene que colocar, a elegir sus candidatos. Puede volver a ver este programa este lunes a las 19 o si no el miércoles a las 12:30. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.